Hola mis ángeles, ¿cómo están? Bueno, yo hoy estoy feliz porque les cuento que me he dejado contagiar de una canción que por estos días he escuchado muchísimo en todos los medios de comunicación. Y es que definitivamente cuando hablamos del amor, pues dígame, ¿quién no se ha atrevido? ¿Quién no ha hecho, por ejemplo, un escándalo en algunas situaciones que ocurren en el amor? Pues estoy con Lucas Arnau, de verdad para mí es un placer estar con un artista como tú. ¿Cómo has estado? Bienvenido, Angie, es una nota. Tan bella, Angie. Angie es una nota, eso es la verdad. Muy contentos de estar aquí en Cali, visitándolos, haciendo medios de comunicación para presentarles mi nuevo álbum, mi nuevo sencillo que se llama Escándalo, que estamos muy contentos porque está de número uno en muchas emisoras de la ciudad. Entonces está sonando muy fuerte, la gente ya se está contagiando con mi nuevo álbum. El nuevo álbum completo sale más o menos ahorita en septiembre, salimos con el segundo sencillo a mediados de agosto y Escándalo está punteando los listados nacionales, entonces nos tiene muy contentos. Lucas, he visto en la canción varios elementos, que de igual forma hay algo siempre característico, que es ese romanticismo que tú imprimes en las canciones, pero resulta que hay un sonido como muy urbano, como ese beat súper pegajoso y bacanísimo. Cuéntame un poquito como de la producción de la canción. Bueno, el disco completo está producido por Toby Tobón y Andrés Múnera. En esta canción invitamos a un productor que se llama Yuta, que es Jairo Andrés Parada. Y nada, pues nos metimos un poquito, digamos, en lo urbano, porque es una tendencia musical, porque ese sonido que hacían antes los bongos, las congas, la batería, hoy en día lo hace un sonido electrónico. Entonces, digamos que no ha cambiado tanto nada, simplemente cambió el sonido y la intención del sonido, pero definitivamente la base romántica es la misma, las letras románticas son los mismos y conservando pues la línea normal de que siempre he escrito yo, que es el romanticismo y esa parte bonita, ¿no? Hay algo también que me llamó mucho la atención y es el tema como de la historia. Vi literalmente el clip y me conecté como estando como en una película, en un cuento así súper bacano. Contame un poquito como de ese tema ya a nivel pues de la producción visual, como toda la historia que hay en el video. Y además el lugar donde lo grabaron, que es espectacular. Claro, claro, pues hicimos una producción espectacular, queríamos hacer una película, queríamos hacer un video que se saliera de los esquemas normales de los videos convencionales, queríamos estar en un lugar completamente diferente, único en el mundo como lo es el Salar de Uyuni en Bolivia. Fuimos un equipo de 40 personas a hacer una producción de 2 días, hicimos un video espectacular en donde contamos la historia de esas almas oscuras que nos persiguen durante mucho tiempo, que es digamos más o menos de donde nació la canción Escándalo, porque mi vida personal la volvieron un escándalo por un montón de cosas que pasaron con mis exparejas y ahí se las devuelvo en una canción. Digamos que mucha gente criticó mucho en las redes sociales, criticó a Lucas Arnau por que no, que es que se separó de Isabel, que no, que es que tal cosa, tal otra, cuando no había pasado nada grave realmente y se volvieron como esas sombras que me perseguían y me perseguían. Entonces por eso hicimos el video así, por eso escribimos la canción de esa manera y estamos muy contentos ahora porque ahora se está convirtiendo en un éxito más de Lucas Arnau y eso nos tiene felices, felices, felices. La verdad es que hemos hecho un trabajo exhaustivo para llegar hasta aquí, para entregarles un disco muy bien hecho, con mucho amor, con mucho cariño y para que se lo disfruten, lo bailen, lo canten, lo gocen y lo dediquen. Lucas, no sé si me podás regalar un pedacito ahí como el corito de la canción para que de una vez nos vayamos antojando y la cantemos junto a ti. Claro, la canción dice: hagamos de esta noche un escándalo, dejemos que la piel se vuelva fuego, amor. Callemos el rumor con un beso entre tú y yo. Que sea una noche interminable, amor, y que acabemos tú y yo haciendo el amor. Que empiece cuando salga la luna y se acabe cuando caiga el sol.
Bueno, Lucas, invitemos a todas las personas a que te sigan a través de las redes sociales, a que estén muy pendientes de todo el álbum completo como nos estás contando. Y pues obviamente aquí les decimos ángeles a mis seguidores. Yo quiero que le mandes un saludo a los ángeles para que te sigan. Claro, pues un saludo muy especial a todos los ángeles. Yo soy Lucas Arnao, les mando un saludo muy especial de mi parte, un beso muy fuerte. Síganme en @LucasArnao, en Instagram, Twitter, Facebook, en todas partes. Vayan a mi canal de YouTube, muy importante, youtube.com/LucasArnaoVideo. Vean el video de Escándalo y además suscríbanse al canal, que tenemos muchas sorpresas. Ya estamos llegando casi a los 2 millones de visitas, así que cuando lleguemos a los 2 millones de visitas tenemos una sorpresa para ustedes. Así que ayúdenme a subir ese numerito, ayúdenme a subir ese numerito bastante. Los quiero muchísimo, les mando muchos besos, muchos abrazos. Mi corazón en su casa, bienvenidos siempre.